Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué tal, amigos y seguidores de Lente Regional? Está todo listo para que los días miércoles, jueves y viernes ingresen alimentos y combustibles a la ciudad. La policía estará encargada de garantizar el orden y que todo se distribuya de manera equitativa. El coronel Mario Durán, comandante operativo de policía en Caquetá, nos habla de qué decisiones se tomaron al respecto, coronel. Dios y patria, buenos días. El día de hoy, lunes, se acaba de realizar un puesto de mando unificado liderado por el señor gobernador del departamento de Caquetá, las autoridades de las diferentes instituciones a través de cada uno de sus responsables o cabezas como tal, autoridades de la Fuerza Pública, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Policía Nacional, en donde se socializaron la situación que se avecina para el próximo miércoles a mediodía, en donde se va a aperturar la vía nacional que conduce desde el departamento del Huila hasta el departamento de Caquetá. En ese sentido, las instituciones diseñaron unas líneas de despliegue para que el ingreso de todos los insumos y de todo el abastecimiento en general hacia este departamento, pues se haga en el marco de la organización, de la seguridad y, por supuesto, sin generar ninguna afectación para la distribución a toda la comunidad en general. Bueno, ¿cuántos hombres estarán al frente de toda esta organización? ¿Qué decisiones han tomado ustedes en materia operativa? Pues es por parte de la Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Caquetá, estaremos en terreno a través de nuestra seccional de tránsito y transporte, haciendo el respectivo acompañamiento y regulación vial, tanto de lo que va a ingresar como de lo que seguramente va a salir de este territorio, porque también hay que tener en cuenta que hay muchas evacuaciones pendientes por parte del sector transporte y de los diferentes gremios acá en el departamento. Entonces nuestra policía va a estar atenta, acompañando, apoyando en lo que corresponde a la seguridad vial. Bueno, en materia judicial, las personas que estén haciendo acaparamiento, que le den los costos de los alimentos, por ejemplo, ¿qué medidas se van a tomar al respecto? Una de las conclusiones del puesto de mando unificado que acaba de finalizar es que la Administración Municipal de Florencia pues expida, como lo ha venido generando previamente, un decreto municipal en donde reglamente cómo van a ser las líneas tanto de abastecimiento para toda la población en el marco de la seguridad, en el marco de la bioseguridad, conservando siempre los protocolos del COVID-19 y por supuesto con un estándar de igualdad para que se garantice el abastecimiento a todos los ciudadanos en el Caquetá y en Florencia de manera particular. Bueno, pues ya escucharon ustedes, todas las autoridades están trabajando en sinergia para garantizar que todos los caqueteños puedan acceder a los combustibles y a los alimentos al fin de esta semana. La información que tenemos con la cámara de Jorge Oviedo, uniforme de Wendy Barrios para la Lente Regional Noticias y Opinión. Ruta Park llegó a Florencia con mucha diversión y aventura para grandes y chicos. Anímate a conocer nuestros múltiples juegos para compartir en familia. Salta, corre, encesta, pinta. Hay mucho por hacer en Ruta Park. También contamos con restaurante bar para que los papitos compartan mientras los pequeños se divierten. Ah, y los sábados de 8 a 12 del mediodía, déjanos a tus bebés porque tenemos espectaculares planes para ellos. Contamos con personal capacitado para el cuidado de los niños. Ruta Park, entrada al portal del Mirador, enseguida del Seminario Mayor en Florencia, Caquetá.